Hola, queridos amigos, un saludo a todos aquellos que están viendo el video en este momento. Les doy la bienvenida a tu canal favorito, Te Lo Enseño Ya. En este video tutorial te daré a conocer las posibles soluciones o algunos consejos y tips para ayudarte a resolver el error 0xc015002 cuando nos dice que la aplicación no pudo iniciar correctamente, ¿ok? Son cuatro tips que les voy a dar, consejos que he visto que a muchas personas les ha solucionado. La primera es instalar el Next Framework. El Next Framework se escribe de la siguiente manera. Yo se lo voy a decir. Next Framework. Ok. El Next Framework, la versión más actual. Tú lo que tienes que hacer es colocar en Google y descargarlo de la página principal, ¿ok? Nada de piratería, nada de eso. No te puedo dejar el link para evitar derechos de copyright o algún tipo de denuncia, ¿ok? Otra cosa es que deben instalar el DirectX, ¿ok? El DirectX también lo pueden descargar de su página principal, solo deben colocar en Google DirectX, ok, DirectX, y lo descargan. Eso debe debes tenerlo en tu computadora, ya que esos son programas que te permiten que otras aplicaciones se ejecuten adecuadamente dentro de tu computadora, ok. Y muchas veces ese error aparece debido a ello porque no tienes alguno de los dos programas. Pero eso sí, te recomiendo que siempre instales la versión más actual. Otra forma que les recomiendo para reparar este error es que reparemos todos aquellos archivos, todas aquellas carpetas, documentos que tiene nuestra computadora que quizás tienen algún error. ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos acá donde dice inicio, escribimos cmd, ok, y acá en la parte de arriba le damos clic derecho, ejecutar como administrador. En el caso de Windows 8 o Windows 10, solo debemos hacer es darle clic al logo de Windows y van a aparecer varias opciones en la cual debemos seleccionar la que diga administrador entre paréntesis. Le damos acá en sí y se nos va a aparecer esta ventana en negro y vamos a colocar un comando que se llama sfc barra espaciadora diagonal scan now. Ya va. Es con doble n, scan now, y le damos enter. De allí va a durar unos minutos tratando de reparar todos aquellos archivos que tiene tu computadora defectuoso. Si en dado caso no llega a funcionar de esa manera, yo les recomiendo primero ir acá a inicio, vamos a escribir acá restaurar sistema en el buscador, restaurar sistema, le damos clic, ok. Luego de ello esperamos un momento, le damos acá a siguiente, le damos a mostrar más puntos de restauración, seleccionamos uno de estos puntos de restauración, le damos en siguiente. Bueno, ahí seguimos los pasos que nos indique esta ventana. Se reiniciará la computadora, reiniciamos la computadora y luego cuando estemos dentro de ella vamos a un programa que se llama CCleaner, ok. Tampoco les puedo dejar el link en la descripción del video, ok. Por eso es que al comenzar el video les dije algunos consejos y tips, ok. Y escribimos esto en Google y pues buscamos dicho programa, pero siempre de la página principal, ok. Nada de piratería, nada de eso. Cuando estemos dentro del CCleaner, supongamos que este es el CCleaner, del lado acá izquierdo hay una parte donde dice registro, ok. En registro le damos clic y de allí le vamos a dar algo que como para reparar errores o algo así. Es decir, muchas veces este error es debido a los registros que tiene la computadora. Si en dado caso
no se llega a solucionar el error, pues continuamos, reiniciamos la vamos de nuevo acá a inicio, restaurar el sistema. Ok, en el buscador colocamos restaurar el sistema y colocamos que queremos volver al punto anterior. Bueno amigos, eso es todo por ahora. No olviden suscribirse, darle me gusta, comentar este video. Espero que les haya servido esas posibles soluciones que se las he dicho. Espero que sí, ya que este problema es sumamente fastidioso. Así que me despido de ustedes. Hasta luego.